relevantes y la sociedad pueda tener más información. No hay tiempo en un formato como este de explicar a detalle todas las propuestas. Por eso yo propongo al órgano electoral que el siguiente debate lo llevemos a cabo en La Laguna, para que la gente de La Laguna también esté más cerca del proceso, para que acerquemos más a los laguneros y que en ese debate podamos tener el mayor, más tiempo que el de hoy, para explicar con mayor detalle. Pero me parece que fue un buen ejercicio, así es que mi reconocimiento al órgano electoral por la organización de este debate. Y bueno, pues ahora sí que los ciudadanos tienen hoy más elementos para tomar su decisión, y yo les pido a los ciudadanos que no se dejen engañar. Ustedes vieron, ciudadanos, hoy en día, que todos los candidatos venían contra quién, contra el candidato que va en la delantera, con el candidato que realmente va a ganar la elección. Yo les dije, ¿por qué no les contesté? Yo, cuando dejen de cobrar en el gobierno y en el PRI, en ese momento dialogaré con ellos. Si no, no tiene caso. ¿Por qué? Porque entonces el PRI, el gobierno tiene aquí 4 candidatos contra 1, pero ese candidato, como es el fuerte, pues por eso les están preocupados. Candidato muy criticado por las tarjetas. ¿Por qué? Tenemos un formato demasiado limitado. Yo creo que las ideas las tengo muy claras y las he puesto en diferentes foros. Eso no es ninguna, al contrario. Creo que para poder acotarnos a los tiempos, y me apoyé en tarjetas, no leí, me apoyé. ¿Propuestas viables en su gobierno, señor? Totalmente propuestas debidamente sustentadas. Conozco muy bien el Estado. Sé cuál es el problema de los duranguenses hoy: la falta de oportunidades de empleo, y los que tienen empleos muy bajos, con salarios muy bajos. Sé que la preocupación de las familias es la inseguridad. Yo sí le voy a resolver ese problema. Voy a combatir la corrupción, que es el origen de muchos males. Por eso no hay medicinas en los hospitales. Por eso no hay recursos para las escuelas. Por eso las calles, como en Durango, están llenas de baches. Por eso las carreteras están en mal estado. Porque una parte de ese dinero, de los impuestos que pagamos, se va a ese alcaño de la corrupción. Por eso voy a combatir la impunidad, voy a castigar a quienes se lastimen a la sociedad. Y por eso dije, voy a meter a la cárcel a los que han lastimado, a los que han robado a Durango. No me va a temblar la mano. Señor, los reproches a las administraciones panistas sobre los hombros de Aizpuro, ¿cómo las asume? Yo creo que los ciudadanos saben muy bien cómo estaba la economía en el gobierno de Felipe Calderón, y para mí fue un gran gusto, un gran honor haber contado con él en el inicio de campaña. Si un gobierno se la jugó con Durango, fue el gobierno de Felipe Calderón. Por eso fue posible que la carretera Durango-Mazatlán se hiciera. Por eso las obras de la carretera Durango-Fresnillo las hizo el gobierno de Felipe Calderón. El inicio de la ampliación de la carretera Durango-Parral la inició el gobierno de Felipe Calderón. El gobierno de Felipe Calderón fue el que le dio el mayor apoyo en materia de salud.